Hola familia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos una tarde más a una sesión, a una nueva edición, a una nueva charla que vamos a tener esta tarde para hablar de fotografía, para hablar de, de nuestra afición y de, y de nuestra pasión. Yo soy Martín García, soy Tito, muchos me conocéis por Tito y formo parte del equipo de formadores de, de OM Digital Solutions. Y hoy, pues bueno, vamos a, como os decía, a hablar de fotografía, vamos a hablar de paisaje. Como habéis visto, me he venido a una localización espectacular, me apetecía salir a dar un paseo. Y, y bueno, y va de esto, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito de, de paisaje, porque además quiero aprovechar la ocasión para comentaros que tenemos unas promociones en marcha que tienen mucho que ver con lo, con lo que os estoy comentando. Eh, precisamente, dejadme que comparta la pantalla con vosotros. Bueno, y antes de nada, y antes de, de compartir la pantalla, dejadme que os salude un poco porque he visto que estáis por aquí amigos de siempre, amigos de toda vida. Javier, Fernando, ¿cómo estáis? Jiménez, saludos. Joan Antoni, ¿cómo estás? Ismael, muy bien. Pues, como, como os comentaba y ahora estáis viendo en pantalla, pues Hemos arrancado eh, una, una promoción, una promoción de objetivos, eh, de objetivos angulares de distintas características y distintas focales, como pues son, por ejemplo, el, el 714, que tiene un reembolso de 200 euros, el 918, también un objetivo angular eh, con 100 euros de, de reembolso. Fijos, el 17.1.8 o el 12 milímetros F2 de la serie Premium de nuestros objetivos Microzuico y que tienen también 100, 100 euros de reembolso. Bueno, pues esta promoción es una promoción que. que eh, bueno, esta promoción acabó el 25, el 29 de, de mayo. Disculpad un momentito porque esto es hasta agotar las existencias y esa es el 12 de junio cuando había que. Eh, que es lo que os quería recordar, hasta el 12 de junio que es cuando tenéis que eh, solicitar las. Eh, los reembolsos, las, 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 eh, los cashbacks que se dice, ¿no? Empezó el día 5 de junio y os quedan todavía cuatro días, del 25 al 29, os quedan cuatro días todavía, para que en función de lo que hoy os podáis descubrir, si alguno no es muy paisajista, pero se termina de animar eh, con la conversación que vamos a tener con nuestro invitado, un invitado especial, un amigo de la casa, que ahora mismo le voy a dar entrada, pues tenéis la ocasión de aprovecharos para... Eh, me he confundido con la promoción de los objetivos porque hace poco ha terminado la de la M5M3 y ahí se me ha hecho un poquito de, de, de ensalada. Así es que, bueno, repito, insisto, como estáis viendo, promoción que acaba el día 29 y hasta el día 16 podréis solicitar vuestras, eh, vu vuestros dineros. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos con nosotros a un fotógrafo, como sabéis, que es David Maimó. David Maimó es un fotógrafo mallorquín, es, un fo bueno, es fotógrafo y muchas cosas. Y le conocemos fundamentalmente por, eh, por su fotografía de paisaje y especialmente por su fotografía eh, nocturna o de donde los astros tienen también un cabida y tienen un protagonismo especial. En el caso de David, pues bueno, ahora nos explicará un poco, un poco a qué se dedica. Él es embajador, él es embajador de OEM System de, de la marca, es también colaborador-embajador de otras marcas, como es Vanguard, como es la UA, eh, también es tester, formador y, y, y colaborador, desarrollador. Para Planet, por ejemplo, también colabora con Skylum, Luminar, para desarrollo de software, para edición de archivos RAW y también para temas de mucha creatividad. De hecho, si no me equivoco, Laura nos lo contará, pero incluso hay una biblioteca de, de cielos, fondos para en, en Luminar, creados por él, que en Luminar eh, podemos utilizar para cambiar los fondos en nuestras fotografías, todo este, todo este tipo de cosas. Y además, también luego os contaré que tenemos eh, eh, previsto la semana que viene. Y luego también dentro de primeros de, de junio eh, estaremos presencialmente, formaremos parte de los expositores de Econoja, también con salidas, luego os cuento un poco el programa, y también de night donde precisamente en night que cumple 10 años, eh, David Maimó también va a ser eh, eh, ponente, exponente en, en night en, este, en este certamen de fotografía nocturna, fundamentalmente nocturna y de Light Painting. Y bueno, ahora os contamos todos. Todos los detalles. Lo que voy a hacer es no entretenerme más y voy a darle entrada a nuestro querido amigo David para que nos cuente y que nos, y que nos enseñe las fotos, porque una de las cosas que hemos querido aprovechar en este momento tan peculiar de, con la promoción y en este momento tan peculiar de, de, del año en el que las fotografías de paisaje. Hay un estudio por ahí que dice que todos los fotógrafos, independientemente de lo que se dediquen, una de las disciplinas que más les gustan es la fotografía de paisaje, ¿no? sobre todo a los viajeros y los aventureros. Pues David nos ha preparado una serie de fotografías y vamos a sacarle todo el juego que podamos, a ver cómo las hace, cuáles son sus técnicas, cuáles son sus trucos, qué utiliza y todo ese tipo de cosas. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tarde. tardes, Tito. Buenas tardes a Hola. todos. ¿Qué tal? Pues bien, muy bien, muy bien. Aquí te doy la bienvenida también en nombre de hoy Medita Solutions y en nombre de todos los asistentes que están aquí. Un viendo, placer estar por aquí. Esta sesión. Muy bien. Oye David, yo he hecho una pequeña introducción. Al final, bueno ya sabes, me gusta mucho hablar. A veces me pongo a hablar y me quedo. Sobre. Pero he hecho una introducción muy vaga de quién eres y me gustaría que de alguna manera para aquellos que me, me sorprendería que hubiera alguien que no te conociera, pero si hubiera, si se diera el caso. Eh, cuéntanos un poco, tú eres fotógrafo, ¿cómo te inicias en la fotografía y por qué especialmente en la fotografía de paisaje antes de entrar en materia? Sí, bueno, uh, yo soy fotógrafo aficionado, no, no vivo de la fotografía, uh, soy de, desarrollador web, así que es mi segunda uh, pasión, pasión. pasión <laughs> podemos decirlo así, y bueno, hace cosa de 10 años... Eh, empecé a sentir un poquito de, de interés por la fotografía y sobre todo por la fotografía nocturna. Uh, por uh -huh. temas familiares, no podía salir de día, así que fotografía nocturna, la familia duerme, salimos de casa y bueno, y así empezó la afición y ahora poco a poco la, la familia se hace, los niños se hacen mayores y ya, ya tengo un poquito más de, de margen para, para disfrutar del día también. Sí señor. Eh, vale, lo que iba a hacer también un poco porque tú tienes varias facetas, ¿no? Y déjenme un segundito que busque que tengo por aquí eh, tu página web a ver si eh, déjenme un momentito que busques la manera de compartirla porque tú aparte de fotógrafo también eres formador, eh, también de acuerdo de alguna manera das cursos o realizas sí, cosas. Sí, y... ahora con el tema de la pandemia eh, lo tengo un poquito aparcado, la verdad, pero a ver a ver si lo retomamos. Bien, pues déjame un segundito que te tengo ya por aquí. Eso es. Vale, pues aquí está. Esta es tu página web. Sí. Y, y de alguna manera, bueno, aquí están las marcas con las que colaboras. Y para todos aquellos que no conozcáis la, eh, la, la página web de David o aquellos que queráis descubrir lo que, lo que hace David, voy a poner también aquí debajo eh, dónde le podéis encontrar. Y, y en esta página eh, él tiene, eh, David, si quieres o me quieres guiar tú, pero bueno, hay una galería donde se pone a hacer una idea perfectamente del tipo de fotografía que tú haces y el tipo de fotografía que puedes enseñar a hacer, ¿no? Y, y de hecho hay destinos. Incluso hay otro tema que yo quería también compartir contigo, porque cuando hablamos de fotografía de paisaje, evidentemente aquí hay fotografías de destinos muy... Particulares y en lejanos, como puede ser Islandia, pero para hacer fotografía de paisaje y para disfrutar de la fotografía de paisaje, no necesariamente hace falta irse muy, irse muy lejos. No, uh, no uh, Islandia es como un destino, el destino soñado para, para los fotógrafos. Es verdad que, que, que tiene multitud de, de localizaciones y sitios. Y lo que yo destacaría de Islandia es eh, la extensión de terreno que tiene sin encontrar. Nada de nada. Vale, aquí por ejemplo en, en Mallorca es muy complicado no hacer una foto y sacar una casa o sacar una carretera. Y en Islandia se agradece esto, la naturaleza en, en, en estado puro. En, en estado puro, exacto. Sí, señor. Sí. Y bueno, pues ya está por aquello de, de comentar un poco, David. Eh, das eh, soporte, das cursos, puedes hacer sesiones uno a uno, puedes hacer cursos personalizados. Y creo que también andas trabajando en un proyecto de de organizar viajes o algo así, ¿no? De... Sí, allí está la cosa. Estamos trabajando en, en poder ofrecerlo en, en un futuro. Lleva mucha planificación y, y, bueno, ahí estamos. A ver si para el año que viene se puede salir alguna cosa. Muy bien, pues, señoras, señores, si queréis conocer más de David Maimo, ahí tenéis su página web, davidmaimo.net, y también lo tenéis en Instagram. Pues. David, ¿qué te parece si vamos haciendo un repaso de las eh, fotografías que tienes preparadas y también vamos respondiendo? Nos han adelantado algunas preguntas eh, a través de las historias de Instagram y bueno, pues vamos a aprovechar para contestarles a medida que vamos comentando un poco en la jugada, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué haces? ¿Qué fotos has hecho? ¿Con qué las haces? Todo ese tipo de cosas y a medida de, de que vamos viendo fotos, pues vamos profundizando sobre el asunto. ¿Te parece? Perfecto. perfecto. Pues aquí están tus fotos, Paisajes sin Límites, lo hemos venido a llamar, lo has venido a llamar a esta, a esta sesión y sí. vamos a empezar a ver fotos y nos cuentas. Sí, bueno, uh, yo os comento, es un, bueno, un viaje que hicimos eh, de marzo a abril, bueno, no, todo, no, no los dos meses, ya me hubiese gustado, uh, y buscamos uh, este paisaje eh, más extremo, no extremo totalmente, porque no fuimos en, el, en puro invierno pero buscábamos este paisaje de Islandia con nieve, con hielo, con condiciones un poquito más complicadas y bueno, os he hecho un poquito la selección de, de, de las fotografías porque las he tenido que, que procesar a toda castaña porque no, no, no llegaba. Uh, y bueno, aquí tendríamos, por ejemplo, la cascada de Seljandalfoss. Si me equivoco pronunciando, es normal, ¿eh? es muy complicado el irlandés y bueno aquí tenéis un atardecer en esta cascada que, que es preciosa y bueno esto fue bajar del avión y llegar y plantarnos allí directamente hay que aprovechar el tiempo en estos viajes David una pregunta que nos hacían eh, es eh, les interesaba saber qué tipo o sea, con qué equipo te iniciaste en este tipo de fotografía sí. y cuál es tu equipo actual porque yo creo que bueno creo y todos estamos convencidos de que para planificar un viaje así el, el equipo que te llevas es algo que hay que medir no hay que medirlo sí. con muchísima precisión. Y, además hay, hay que pensar uh, hay, dos, hay que pensar dos factores el primero es la necesidad que nos podrá surgir en el viaje para mm. que luego digamos ay si hubiese llevado este objetivo hubiese podido hacer esta foto. ¿Vale? Y el otro, el que yo creo que es fundamental, al menos en mi caso, ir cómodo y disfrutar. No ir cargado como un Sherpa y pasarlo mal y dolor de espalda. No, hay que ir uh, cómodo. Cómodo porque hay que caminar y, y no podemos arriesgarnos a, a una lesión que nos podría fastidiar el viaje. ¿Vale? Y bueno, eh, yo en este viaje me llevé la, la nueva M1 con uh -huh. el 825, el 40-150F4. Pro. Creo que no ha, ha habido muy bien. El 825 has dicho, ¿no? El... Sí, 825. 825 uh -huh. El 40-150 F4 Pro uh -huh. y el 17 F12. ¿vale? Sí, Esto 17. Fue, fue el equipo que me llevé. Bueno, luego me llevé para nocturna el, el LAGOA 7,5. Uh -huh. Y bueno, y el dron. Básicamente, ese fue el equipo, un equipo ligero. No tuve ninguna molestia de espalda y, y bueno. Y que al final es eso, es disfrutar. ¿Para cuántos días estuvisteis, David? Estuvimos 12 días eh, dando la vuelta a toda la isla. Unos 2.300 kilómetros que hicimos. Uh -huh. Y bueno, ahí tuvimos algún día que no pudimos hacer prácticamente nada por, por mal tiempo. Pero la verdad que en, en general muy bien. Hay una pregunta que me hago yo y que también nos han hecho a través de las redes y aprovecho para, para hacértela porque en el mundo del paisaje o en la fotografía de paisaje eh, hay muchos perfiles de fotógrafos, ¿no? incluso tú y yo antes lo comentábamos. ¿no? Eh, ¿Una fotografía justifica un viaje? Es una pregunta difícil de contestar, entiendo, porque eh, en un viaje, en un viaje de 12 días, evidentemente, tú tienes tus fotografías en, en la cabeza, incluso planificadas, pero pueden surgir inconvenientes, la, la meteorología, la climatología te puede impedir hacer la foto que llevabas. En la cabeza, etcétera. Sí. Tú eres más de. Y no necesariamente. Eh, vivimos en un mundo muy polarizado, pero yo tampoco quiero polarizar la pregunta, pero déjame que te la formule y luego si quieres la desarrollamos. ¿Tú eres más de ir a hacer la foto o tú eres más de vivir la aventura y de paso hacer buenas fotos porque te gustan las dos cosas? O las pues, dos cosas, e insisto, eh, que no, no es una pregunta para posicionarse. Sí. ¿eh? En, en es, mira, en este viaje. Eh... Es, ha sido más de vivir la aventura, uh -huh. porque ya que quería vivir lo que es eh, unas condiciones extremas, de extremas o complicadas, ¿vale? Uh, el clima, el viento, la nieve, el frío, ¿vale? Aquí en Mallorca frío no hace y me, me quería vivir esa experiencia. Yo a veces veo las fotos de, de Javier Camacho ahí en la nieve subiendo y, hostia, ¿cómo se debe ser subir una montaña con nieve? No sé puede Tú, 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 tú en querías, querías, conocer el, querías conocer el frío, ¿no? Eso, eso. Y, y vivir, eh, pues, a, trabajar una foto en esas condiciones. Y en este viaje me lo he planteado más de esta manera. Eh, vivir la aventura. Y luego, si sale la foto, pues sale perfectamente, claro. ¿Hay que y, justificar pero... el, el viaje? No, no, evidente, evidentemente, evidentemente, claro que sí. sí. Eh, y incluso además justificárselo para uno mismo, ¿no? Pero me imagino que, por ejemplo, en este viaje, que no, no es tu primer viaje a Islandia en cualquier caso, ¿no? No, no, no. no. Bueno, la, la foto que tienes detrás es del primer viaje. Esta. Sí. Bueno, no es una foto, yo es que me he venido aquí. A... <risa> <risa> y, y esa foto, por ejemplo, sí que la tenía en la cabeza, aquí en casa, planificada, de, de quiero una foto allí abajo. Con la aurora, vale, si sí, puede ser, vale. naturalmente, y se dieron las condiciones, pero bueno, estuve allí abajo de noche esperando a ver si venía, y, y al final salió. Claro, o sea, eh, por ponernos en contexto, porque a mí esto es una de las cosas que sí que me llama muchísimo la atención. Conozco muchísimos fotógrafos de paisaje, pero llega un, llega un momento y conozco algunos que se han envenenado tanto con el paisaje que de alguna manera se han metido esa foto que tienen interiorizada, que tienen construida que tienen imaginada, eh, porque luego a través de las herramientas que bueno, hemos comentado a veces y luego también podemos comentar, a la hora de planificar, tú puedes planificar, cuando hay astros, puedes planificar sí. eh, desde dónde haces la foto, hacia dónde haces la foto, a qué distancia, con qué focal, bla, bla, bla. Pero hay cosas que tú no puedes controlar. ¿no? Entonces, esa fotografía que yo tengo aquí, eh, como tú bien dices, tú la tenías aquí, pero si esa noche la boreal no sale, no la ves o lo que sea, y te viene sin la foto, seguro que volverías a por ella. Sí, sí, no, yo creo que, que, que hubiese vuelto seguro, porque son claro, estas obsesiones que, que los fotógrafos de paisaje a veces tenemos. Sí. Y, y esa era una, una, esa foto la digo, la, esta la, la quiero y tengo que, que lucharla. Y se dieron las condiciones climáticas y, y tuvimos el pico de aurora. Tu, tuvimos suerte. Muy bien, pues... Vamos a seguir viendo algunas fotos. Esta foto ¿con, cómo, con qué la hiciste, con el 825. Sí, 825. Uh, aquí creo que no usé la FND, ¿vale? Que, que es una uh -huh. de las herramientas que, que tiene esta fantástica cámara, que, que la he disfrutado mucho, mucho. Yo, yo vengo de, de una M1 más 2 que no, no tenía la FND. Y uh -huh. en el anterior viaje, pues claro, tener que poner filtros, quitar filtros, limpiarlos. Y aquí, y aquí era una, una gozada, sacar la cámara, uh, activarlo y, y disparar. Sí, o sea que aquí básicamente lo que has hecho es una fotografía con un tiempo de exposición sí. lo suficientemente largo para que no se congele del todo el agua. Y, y, y... y a pulso, y esta es a pulso, ni trípode uh -huh. ni nada. No, no teníamos el equipaje aún en la maleta y el trípode iba adentro, así que uh -huh. directamente disparar. Muy bien. Wow. Bueno, aquí, aquí es el primer amanecer que hicimos en, en, la, en la playa de Rinifiara. Uh, aquí pillamos un, un amanecer bastante bonito. Y las condiciones, aquí siempre suele haber mucho viento, es una playa bastante peligrosa, ha habido bastantes accidentes uh -huh. y... y tuvimos suerte de, de pillar este, este amanecer, este candilazo de luz. Aquí, esta es con el 825, que no lo he dicho, uh -huh. y esta con el 40-150 sí, F4 Pro, que también lo, lo, lo he gozado vas de estreno. Sí, 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 sí. Uh, yo creo que estos dos objetivos para los que nos gusta viajar y ir ligeros y tener mucha calidad es uh, un kit recomendadísimo. Uh -huh. Sí, también es una de las preguntas que nos hacían por aquí. Luego, si os parece, vamos a hacer una cosa. Eh, como vamos a ir viendo fotografías, nos vas comentando un poco la, la jugada. Y luego, al final, si vais haciendo preguntas en el chat, yo las iré marcando. Y luego, al final, hacemos una rueda de preguntas-respuestas y eh, cubrimos todo aquello que no hayamos cubierto durante, durante este ratito. ¿Te muy bien genial Venga. bueno esto es en, allí mismo un poquito más arriba hay un, un arco de piedra no bueno, aquí abajo tenéis el nombre no lo pronunciaré porque seguro que me, <laughs> me equivoco dilo, dale, uh, dilo, dilo, sí. dilo, es muy complicado es muy complicado algunas palabras y, y como veis el, el, el 825 se porta fantástico Vale, esto es una foto con dron, ¿vale? Para que veáis un poquito la, la panorámica de, del lugar. ¿vale? Aquí es donde os decía que es una playa muy peligrosa. El, en esta parte la gente se mete, es porque hay una cueva y, y siempre se lleva a algún turista. Es, es muy complicada. Que siempre se lleva algún turista. Sí, sí. Es, es una playa de, de piedra, de piedra negra, de piedecitas de esas pequeñas. Claro, los turistas sí. se acercan para hacerse la foto. Y cuando quieren correr, como resbalan con las piedras, se hunden. Ya no tarde. pueden salir y ya la ola. Y, yo, y se han ha muerto más de uno. ¿eh? Sí, sí, vaya que. Sí, sí, no. Y, y una pregunta, ¿no? y no está esto de alguna manera avisado. Sí, avisado, sí. avisadísimo. Hay carteles, hasta hay artículos de, de... En, en, en fines, ¿no? <laughs> no, no, está, está, está en inglés está, también. Está ¿no? en inglés también, claro. Y, y bueno, y ponen recortes de prensa de, de, de gente que se murió. Que de a siniestros. A sí, sí, sí. Pero bueno, al final esto ya. Cada uno es responsable de, de sus actos. Dice el refránero español que es muy sabio que no se aprende en cabeza de otro. Sí, exacto. Y bueno, y esto sería sería en la playa de Renir y a la derecha se ve un pueblecito que, que es Vic. ¿vale? Y esto, esto es su, su iglesia. ¿Vale? Y bueno, aquí tenemos diferentes puntos de, de vista. Está es la, la típica postal de, de, de Vic. Vale, y aquí otra con el, con el 40-150 desde el pueblo. Tengo una pregunta de David. El Islandia, eh, ahora mismo viajar es algo que es más, eh, digamos, frecuente o de alguna manera se ha popularizado, se ha democratizado bastante. Islandia se ha convertido en uno de los grandes destinos, uno de los destinos eh, preferidos para, para muchísimos fotógrafos sí. de paisaje y fotógrafos de aventura, etc. ¿Te has encontrado mucha gente? Pues mira, en comparación al anterior viaje, este ha sido una gozada. No había uh -huh. prácticamente nadie. Prácticamente. Quizá por las fechas. ¿O fuiste en las mismas fechas? Sí. O no? No, no, el otro fuimos en septiembre-octubre, que suelen ser las mejores por climatología, por, por auroras boreales. Suele ser estadísticamente la mejor fecha. Y, y claro, el, el frío, el mal tiempo a veces paran un poquito este afán de viajar. Y, y ya te digo, una gozada hacer fotos tranquilamente, sin, sin cola, sin tener que buscar aparcamiento. No, la verdad que muy, muy bien. Sí, está por aquí Adrián. Adrián, hola, tal? ¿Cómo estás? Adrián Ordieres. Dice, ¿qué paleta de colores más bonita tiene Islandia? Es inconfundible. Sí, sí. Y, y, era, y era la idea que teníamos de este viaje, de, de, de coger nieve y, y ver algo diferente. En el anterior viaje no, no, tuvimos, no tuvimos nieve. Y claro, era eso, buscar cositas diferentes. Claro, y si quieres encontrar esa paleta de colores, de colores distinta, pues tienes, claro, que, claro. tienes que pasar frío. Sí, bueno, y esto es el color, el color que buscábamos también, el color verde. vale Lo que, claro, aquí con este con el tiempo más, más complicado de esta época, pues teníamos más nubes. Y esto fue la primera noche de auroras en, en medio de la carretera. Pillamos un lago y aquí mismo nos quedamos. Y para que veáis la intensidad que debía tener esta, esta aurora, que todo el, el cielo lo tiñó de, de verde. Qué barbaridad. Es, es, es impresionante. ¿eh? Sí, sí, sí. Y una, eh, evidentemente no es tu primera aurora boreal, ya has estado otra vez, pero ¿qué sentiste cuando viste la primera aurora boreal? De todas formas... La aurora boreal que vemos en la foto no es exactamente lo que se ve, ¿no? en, en in situ, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, a es, ver. Esa a intensidad ver. de verde, esa intensidad de color. No digo, o sea que sí, te lo sí, digo porque yo, sí, no, yo sí. no conozco Islandia. ¿eh? Yo no a conozco simple Islandia. vista se ve así. A simple vista. Esta foto sí. es una foto de a lo mejor cuatro segundos. Ajá. Porque como no está definida, pues puedes subir un poquito más el tiempo de exposición. Lo, lo, lo recomendable es tirar a, a tiempo bajo de exposición, si estaba indefinida, para que se marquen las columnas. Como, como la foto que tienes detrás, sí. pues se ve así, se ve así y se empiezan a mover, dependiendo de la intensidad, más rápidas o más lentas. Claro, pero es que incluso además en la foto que tengo yo aquí detrás, o sea, está el verde, de hoy, pero además es que hay un juego sí. de magenta verde impresionante. Ese, ese, ese fue un, un, buen, un buen petardazo, como se suele decir. Sí, es, es lo que te iba a decir yo, aquí te gasté sí, un pelotazo. Sí, sí. ¿eh? Y este, sí. ya te digo, esta, esta noche estaba nublado y se veía algo definido, pero no, no decirlo no lo permitía. Dice Sergio Marcos por aquí también, otro buen amigo y que compañero y embajador nuestro, que qué pasada de paisajes, algún año me arreglaré para salir de mi querida Cantabria para conocer Islandia. Esto... Y yo, yo, Sergio, me voy contigo. <laughs> hay que organizar uno, <laughs> hay que conocer <organizar> uno. <laughs> sí, sí. De hecho, nos veremos pronto, Sergio, con Sergio, que estaremos en Econoja el fin de semana que viene, este fin de semana que viene, ¿no? El de la semana que viene. Y allí estaremos para todos los que os animéis. Luego os daré los detalles. Bueno, esto es uh, Yokur Salón, ¿vale? Esto es la laguna del glaciar. Y bueno, aquí podéis ver los pocos coches que teníamos, ¿vale? Estos son los sitios de los más turísticos que hay y prácticamente no había ni un coche. Y es un sitio que, que con tanta afluencia es complicado no, no sacar a alguien. Uh -huh. y fue muy fácil, ¿veis? Toda la playa, estos éramos eh, éramos un grupo de cuatro, aquí salimos tres, pero imaginaros toda la playa para nosotros. Si no tuviéramos la referencia de las personas ahí en la playa, no te, no, yo no, no sería capaz de dimensionar los bloques de hielo. O sea, me daréis la sensación de que es un poquito sí. de espuma y claro. Es claro, una no fotografía aérea, lo. claro. Sí, son, son, bueno, hay alguna más grande que otro. Pero hay que ir con cuidado porque pesan, pesan mucho claro. y con el agua se mueven y puede causar algún accidente si no, no vamos con cuidado. Se te puede llevar por delante. Sí, sí, sí. Y bueno, como os podéis imaginar, aquí fue un festival para cualquier fotógrafo uh, de paisaje. Hielos, arena negra, el, el agua movidita, pues aprovechamos para sacar. Uh, Aguas que, sedosas, que, que es lo que nos gusta. ¿eh? Sí, sí. Y que, y que ahora tenemos herramientas para que, que nos hacen ah, la vida más fácil. ¿no? Ahí está. Y bueno, como, como os he comentado, la ND, una gozada con el 825. Uh -huh. uh, no tuve que poner filtros, no tuve que limpiarlos. La pasada. Claro, aquí ni, ni, siquiera, ni siquiera polarizador. En el, bueno, en polarizador, el... aquí. Creo que sí, me llevé uno de estos magnéticos Ajá. que simplemente lo colocas y ya está, sin puerta filtros ni nada. Y, y genial, genial. Y... Claro, esta es una de las eh, ventajas que tiene el 825, entre otras cosas, ¿no? que, que aparte del rango focal, no es, tan, eh, no es tan angular como el 714, el de 7.8, pero sí que es un objetivo que va un poco más largo, es un objetivo más estándar. Eh, para mí, por ejemplo, eh, personalmente, el 825 ha pasado a ser el estándar de mi cámara. O sea, el 1240 es un objetivo fantástico, el 1240-28, pero por el tipo de fotografía que yo y, y conozco más gente que ha pasado a tener el 825 como su estándar, el que antes no. tenía el 1240 y ahora hemos optado por el 825. Y lo bueno que tiene para la fotografía de paisaje o para la fotografía angular eh, de paisaje es que le podéis poner eh, los filtros de rosca. Los polarizadores o los gradientes, los degradados, etcétera. Claro. Y no tiene necesidad de, de poner un portafiltros. Es una de eso. las ventajas. Claro. O sea, eso, todo eso hay que, hay, que, hay que tenerlo en cuenta. Me encanta la foto. Sí. Pues, pues aquí simplemente es eso: ir jugando con, con qué, qué life, bueno, que life ND, qué, qué grado de, de Life ND nos nos gustaría en ese tipo de fotos. Uh -huh. Y como os podéis imaginar, pues aquí tengo 40.000 fotos de, de los hielos, ¿vale? Con más tiempo, con menos tiempo. O se puede sí, claro. Luego de... ya va un poco en función para los que no estén muy eh, habituados a hacer este tipo de fotografía, el aplicar un filtro con más o menos... Tú corrígeme, David, si digo alguna barbaridad. Sí, sí, no, no te preocupes pero el, 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 el ND que pongamos en cámara, que tenga más o menos pasos, va a cortar más o menos luz, lo cual nos va a permitir más o menos tiempo de exposición y eso hará que la fotografía, pues en las aguas sean muy sedosas o sencillamente sea un movimiento, una sensación claro. de movimiento más tenue o lo que sea, eso irá en sí. función de, del tiempo de exposición que nos va a permitir. Ahí está. Esta, por ejemplo, esto, por ejemplo, era el, un ND 8, 8, el máximo, sí, ¿no? Eh, en, no, no, en, el, en la eom 1 es ED, 64 sí, pues Aún sí, no me he acostumbrado El ND64 este sería el máximo de tiempo y esta por ejemplo sería menos tiempo ¿Vale? Esto es ir claro. jugando y a gusto de cada uno Yo también me puse a hacer pruebas para ver el rendimiento y, y, y ver cómo claro, funcionaba Y esas, y esas fotografías del litoral que vemos donde el mar es es como, es como una neblina que en realidad es agua, pero, claro, son fotografías de mucho tiempo, son fotografías eh, de 4 o 5 minutos. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, y este, este, por ejemplo, era un bloque bastante grande. Aquí sí, aquí sí que, que, que había y con cuidado si nos acercamos uh -huh. Y, y lo, lo guapo de este bloque era la luz, cómo se filtraba la luz dentro de él. Mira, aquí, aquí tengo el ejemplo. Esta, con, por ejemplo, con un tiempo más corto. Y esta sería con un tiempo más, más largo, ¿vale? Así veis la diferencia. Los bloques de hielo, el color azul de los bloques de hielo, lo que yo tengo entendido como, por ejemplo, los grandes glaciares y tal, que es que el, eh, con el paso de los años, de muchos, 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 muchísimos años, el hielo está tan prensado y tan compactado que no, no hay oxígeno dentro y eso es lo que hace que se, se tiñan de azul. Uh -huh. sí, 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 sí. O sea, no, no es un filtro de la luz, sino que precisamente Exacto. los glaciares azules son precisamente por eso, por, por la compacidad tan brutal que tiene Exacto. el hielo con el paso de, de los sí. años, miles aquí, de años. Aquí llegamos un poco tarde y ya teníamos bastante, bastante luz y, y la luz incidía sobre ellos uh -huh. y, y había momentos cuando la luz, eh, la nube tapaba o se apartaba, incidía la luz y se encendían, parecía, parecía como una lámpara LED, ¿vale? Y era, y era muy bonito. ¿Cuánta magia, no? Sí, eh, sí, sí, sí. Y, digo, y además, la magia era no tener a nadie. Toda la playa para nosotros. <laughs> Me ha gustado mucho, como lo has dicho, lo de se, se, se encendían. Sí, 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 sí. Era, era un momento así mágico. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, tenía más, más luz la escena. Tiene otra, otra tonalidad. Eh, mira, David, perdona, disculpa. Sergio Faccini pregunta, ¿qué opinas del 4050F4 después de esta experiencia? Ya un poco eh, comentabas antes, ¿no? Que con el 825 ha sido un descubrimiento, pero pues, por si quieres dar alguna pincelada más de, de por qué, ¿no? O argumentar el por qué. Pues eh, para viaje, para viaje o, o para, para tener de objetivo de, de, de cada día, de equipo de cada día, es un objetivo fantástico. Yo, yo ya he tenido el 40-150 F28. Uh -huh. Y, y la verdad que si no necesitas el F28, este F4 rinde de, de, de lujo. Es un objetivo totalmente recomendado. Claro, al fin y al cabo, lo del tema de la luminosidad quizá es muy. Es más crítica si vas a hacer nocturnas y tal, ¿no? Pero. Sí, o pero por al ejemplo, o cabo... por ejemplo, retratos, que quieres un poquito de desenfoque. Claro, pero, pero en este tipo de fotografías no busca boque. A mí me ha, me ha gustado mucho sí. y además es que es súper compacto. ¿no? Para ir de, de viaje cómodo, va genial. Sí, estaba mirando de si lo tendría yo por aquí. aquí yo me lo, quería, me lo quería quedar, el que me prestasteis, pero, pero no pude. Este es el objetivo. Lo voy a poner al lado de un teléfono móvil para que veáis el tamaño del objetivo. Sí, sí, sí. Claro, comparado con el 40-150... 2.8, claro, la diferencia de tamaño es bastante considerable. El peso, el, yo el peso lo noté bastante. Claro. Pero es lo que comento, si no necesitamos un F2.8, es que rinde fantástico. Yo, uh -huh. yo quedé alucinado, ¿no? no me lo esperaba tan bueno, tan bueno no, porque sabía que, que era bueno, pero, pero tan, tan bien, tan nítido ese detalle. Bueno, ahora, ahora veréis alguna foto con él. Claro, le, le, tiene una particularidad además, iba a comentar eh, David, que el 40150 tiene un modo, tiene un bloqueo, ¿no? Es decir, el 40150 desplegado para trabajar es así, pero luego el aro de Zoom, cuando lo accionas, el objetivo no crece, el objetivo sigue siendo igual de grande. Uy, hemos perdido a David. Perdón. Ah, vale, nada. No, eh, no si, tenía si, es que nos ha salido la carta de ajuste. <laughs> Y bueno, pues como os comentaba, entonces tiene un modo de aparcamiento, vale, lo desplegamos, lo ponemos activo, pero luego entre 40 y 150 ya el objetivo no, el objetivo no crece más y, el, y hace el zoom interno. David, no te veo. Un momentito, momentito. <laughs> un Momentito. Nada, no te preocupes, estamos en familia. Vaya técnico. Preguntaba por aquí. Bueno, pues yo voy si acaso comentando alguna pregunta porque eh, Ventanilla estaba por aquí preguntando, aunque creo que no tiene mucha relación con el tema del paisaje que nos ocupa, pero aprovechamos. 40 f 28 con el el, bueno, el duplicador MC20 o 75-300. Mira, Sergio ya la comentaba. Bueno, a ver, evidentemente eh, el 40 f 28 con el MC20 es mejor opción, si no... Hay más consideraciones, es mejor opción que el 75-300. Luego hay que tener en consideración eh, tamaño, peso y precio. ¿no? Pero, pero así, eh, eh, a, a la pregunta desnuda de qué es mejor, pues el, el 40-150-28, eh, mejor opción que el 75-300. Yo sí lo considero así. Eh, increíble experiencia, David. ¿Prefieres el 825? Al 714 para un viaje así. Bueno, casi que esta la dejo en pantalla y que nos conteste David. David, me tienes preocupado. No, no, no. Ahora, <laughs> ah, vale, vale, vale. Es que no, Estoy no te veo ello. tampoco. Vale, no, no, tranquilo. No pasa nada. Estoy en ello. Ahora. <ríe> <ríe> vale, vale. Ah, pues mira, aprovechamos que ya estás de vuelta. Sí. Eh, Ariel pregunta dice, Increíble experiencia, David. ¿Prefieres el 825 al, al 714 para un viaje así? Uh... Pues, tú sí tienes sí muy claro para qué es un objetivo y para qué es otro, ¿no? Vale, a ver, si vas a hacer nocturna, el, el 7.14 es mejor porque tienes la apertura, ¿vale? Que te permitirá claro, es más menos, un más de versatilidad. Ahora, si no vas a hacer nocturna, el 8.25 ya, ya os digo que, que muy, muy, muy bien. Yo espero poder incorporarlo pronto a, a mi equipo. Sí, mira, Juan Francisco Meléndez Montiel dice: si el F4 es como el del 12100, ese F4 será una gozada. Sí. Eh, Juan Francisco, te puedo asegurar que el 40150 F4 es un objetivo que es sorprendentemente nítido. O sea, es verdad que el, el, eh, digamos que el componente, el grupo óptico es muy similar al del 4015028. Lleva una lente más para poderlo hacer más reducido y además y pierde un paso, un paso de luz y pierde un poco de luz. Pero te garantizo que el 40 f 4 está en la línea de los F4, está en la línea del 1200 sin, sin lugar a dudas. ¿Estás de acuerdo, David? Sí, 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 sí. <laughs> es que es, tiene una nitidez. Yo, yo, a mí me ha encantado, encantado. Ya, ya os lo comenté, mm. que, que, que me ha fascinado. Y además era, recibí la OM1 y, y el equipo para Islandia y, y prácticamente no lo había probado. Y fue uh -huh. llegar allí y ver los resultados, y uff, esto, esto me, me gusta mucho. <laughs> uh -huh. Bueno, sigamos con, los, con las fotos. Bueno, aquí es uh, una de las fotos, o de las fotos, o de las vivencias, o de la aventura que comentábamos antes que, que quería poder vivir. Y para llegar al, al cañón este de Mulak Lufur no sé si lo he dicho bien, uh -huh. vale, es Un cañón que se ha hecho bastante. A mí, a mí, me, has, a mí me has convencido, eh. <laughs> <laughs> uh, aquí hay un trekking de unos 40 minutos. Ajá. Bueno, también con, ¿no? con medio metro de nieve. Bueno, entonces vale. eso ya se lo complica. Y bueno, yo no estoy muy en forma, no, no soy muy <laughs> excursionista y fue bastante duro, bastante duro. Cuando publiqué el, el videoblog del viaje en, en mi canal de YouTube ya, ya lo podréis ver. El trekking fue durito. Aquí agradecí mucho no ir cargado. Tengo uh -huh. un compañero que, que iba bastante cara de lo pasado un poco mal y, y es lo que comentamos, la aventura y luego a ver qué, qué, qué sacamos. Al final... Claro, eh, entiendo David que claro, cuando tú planificas este viaje, que no es un viaje que se hace todos los días, planifica muchas cosas y entre otras cosas lo que vas a hacer el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 y en función del itinerario, si en tu itinerario... Tienes una localización como esta y tú ya claro. preves que tienes que hacer un trekking, que vas a una época en la que hay nieve, etcétera, etcétera. Pero medio kilo de más o medio kilo de menos se nota. Claro. Yo, yo, por ejemplo, uh, yo que sé, uh, por ejemplo, el, el equipo de nocturnas, la linterna, el foco, el frontal, pues todo esto lo, lo, lo dejaba, ¿no? no me lo llevaba. Al final, lo adaptas un poquito y vas reduciendo peso de donde puedes. Uh -huh. Pero bueno, lo que comentaba, al, al final he, he ido muy cómodo, muy ligero y es de agradecer. esto bueno mira este es el, el, el glaciar de la laguna de de, de Kursalon, el, el baina y ¿vale? es uno de los de los glaciares más más grandes de Europa y bueno cada vez se ve menos se va retrocediendo es una pena pero el cambio climático es visible está allí y, y, y bastante poco hielo vi comparado con el otro viaje Mm, qué pena, sí, esto sí que es un comentario bastante extendido entre los que viajáis o viajan a. de a los que viajáis a muy, muy al norte, ¿no? Eh, yo últimamente he estado en. he visto algunas entrevistas, ¿no? Gente que ha estado en Svalbard, gente que ha estado por ahí arriba y, y que lo del cambio climático es bastante, bastante evidente. Sí. Es una pena. Esta foto, por mm -hmm. ejemplo, es con el 40-150. Mm -hmm. o sea, bueno, no sé si en el directo se verá del, del todo bien, pero una nitidez espectacular. Bueno, yo confío, también depende de dónde estén visualizando el directo, ¿no? Claro. Pero en, eh, como estamos en YouTube y en Facebook, si lo pueden ver en una pantalla grande, seguro que sí que se aprecia. Sí, Sí, sí. Bueno, y aquí lo que os comentaba de los detalles, ¿vale? Detalles de, de, de los hielos, todas con el 40-150, sacando aquí texturas y, y cositas. Uh -huh. Eh, David, ¿has llegado tú a probar el 918 o a tener el 918? El, el 918 lo tengo, lo tengo. Era, ah, bueno, es verdad era... que forma parte de tu equipo. Sí, era el objetivo que me tenía que llevar para, para paisaje, pero bueno, como surgió la oportunidad de llevarme el 825, no, no lo dudé. A, al ser sellado, creo que se agradece bastante. En Islandia te puedes meter una cascada y, y, y no te preocupas. Claro, eh, o sea que tu, tu opinión sobre el 9.18 es más que, más que más que solvente. De hecho, yo creo, creo que fue de los primeros objetivos que, que tienes, ¿no? De los primeros que tenías. Sí, sí, sí. sí. A ver, básicamente lo uso para, para paisaje de día. Uh -huh. De nocturna antes de tener el agua. Lo he usado en el 9.18 cuando empecé probando cositas, pero para paisaje funciona genial, es un objetivo muy, muy solvente. Sí, sí, a mí me consta que hay bastantes fotógrafos que tienen el 9.18, también porque es una cuestión de, de verdad que sacrificas eh, luminosidad, pero claro, para fotografía de paisaje diurno, sí. donde no es tan crítica la luminosidad y tampoco, no. como decíamos antes, tampoco buscas desenfoques eh, con una luz decente, es un objetivo que se defiende, se defiende muy y, bien. Y una de las partes positivas que tiene también, al igual que el 8.25, es que puedes ponerle filtros de rosca y no tener que comportar filtros. Es, es una de las ventajas. Bueno, aquí sacan, esto sacando que más, más detallitos con el 40-150. Y bueno, y aquí ya, ya pasamos a uno de mis lugares fetiche de Islandia y, y imagino que de muchos, muchos fotógrafos stockness. Eh, esto es, es una maravilla de lugar. Aquí es para perderte una semana entera. En este tipo de viajes, por ejemplo, de, de una localización a otra, hay mucho trekking, hay mucho no. coche. Mucho coche. Uh -huh. mucho coche. Por ejemplo, uh, en la zona sur, en la zona sur de, de Islandia, a lo mejor, pues media horita entre localizaciones puedes encontrar sitios. Pero, por ejemplo, en la zona norte ya se complica bastante más. Eh, entre localizaciones más conocidas, porque luego hay, hay muchas que aún quedan por conocer, uh -huh. a lo mejor las tienes a, a una hora, dos horas, tres horas, depende. ¿A ver ¿Qué te va a decir? ¿Tienes más o menos hecho el cálculo de los kilómetros que habéis hecho en estos 12 días? Uh, 2.300. En coche. Uh -huh. En vale. coche, sí. Uh, pillamos un 4x4, bueno, un 4x4 de estos de broma, no, no era <laughs> de los buenos. <laughs> Y bueno, hay que tener, que tener en cuenta que Islandia es bastante cara. Y la gasolina no es que estuviera mucho más cara que aquí actualmente, pero hay que tenerlo en cuenta para, para el presupuesto. Claro. Bueno, me imagino que el coche lo importante son las ruedas. Sí, sí, sí. Bueno, eh, bueno las ruedas allí tienen, les ponen como clavos. Claro. Y bueno, te, te asegura un poquito el agarre, pero bueno, tampoco hace, yo no hace... No, yo no lo veía claro. Bueno, aquí tengo una foto con el iFND. Aquí tengo un vídeo con el móvil. No sé si quieres que lo compartamos. Si sí puedes. A ver. ¿Y cómo lo compartimos? No sé si... Creo que lo tengo por aquí. Um... Ah, que lo tienes tú descargado, te refieres, el vídeo. Sí. Vale, no pensé que decías de compartirlo conectando el móvil. Pues entonces como no conecto el móvil, vale. A ver si, vale, vale. Compartir es el. Sí, lo que pasa es que como estás compartiendo la pantalla de la presentación, ah, vale, ya te tengo aquí. A ver si se puede. Esta maravilla, esta cordillera montañosa, esta playa de Y bueno, estamos aquí con el Vanguard de 3 Plus. Ahora la la no, la OM System, que no el no. Estamos acostumbrados la OEM System ON1, el 825. Y. Como sabéis. Disparo la ICND y de 64, 6 pasos, ¿vale? Ahora lo que hacemos es esperar que llegue una ola, disparamos, tengo un retardo de 2 segundos, como veis, 4 segundos de fondo, vale, ahora viene, preparados, disparamos, vamos, vamos, no, aquí veis la foto el making of de la Vamos a no mojarnos porque no me he puesto las botas y dejamos el equipo está bien anclado el trípode y ahora vale, volvemos vamos a ver el resultado vale Y el resultado pues sería, sería la foto. Esta. Esta. Uh -huh. Así si veis un poquito la, la, la foto cómo se ha hecho. Sí, señor. Sí, oye, pues muchísimas gracias. Porque esto sí que no estaba previsto. Esto sí que está sí, sí, en no, 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 ha sido, ha sido <laughs> ahora que, que, que me he acordado. Diga, esta foto la tengo. Eh, y bueno, ya y, veis, así y de fácil. David, ¿no? David, pregunta por aquí. Yo ya me estoy metiendo preguntas y comentarios, <laughs> más que nada para. y así mira, vamos a, sobre el ritmo, ¿no? Pero. En vista de la experiencia, ¿qué dirías que fue lo que más te marcó o te llamó la atención de Islandia? Bueno, es lo que. Entiendo coment... que fotográficamente hablando, pero bueno, en cualquier caso, es una pregunta más genérica. Es lo que os he comentado: la, las grandes extensiones de naturaleza sin casas, sin coches, sin carreteras, sin eh, um, tendido eléctrico. Es, es lo que yo creo que nos atrapa, el poder disfrutar de, de la naturaleza en estado puro. Es muy distinto a cualquier otra cosa, ¿verdad? Sí, 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 no, na nada que ver, nada que ver, nada que ver. Y bueno, aquí, eh, como veis, otra foto. Esto también es, tón, es con Cuando la marea va bajando, pues se, se forman estas lagunas y podemos mm -hmm. capturar el reflejo de, de la cordillera. Que aquí es el caso contrario, ¿no? Es decir, aquí ha bajado la marea aquí y el agua baja está muy, la cámara está, o sea, la marea está muy baja y la, el agua muy en calma para poder hacer esa fotografía que parece un espejo. ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí y tiempo de exposición corto, muy ah, corto. Sí, un poquito corto, porque bueno, aquí no teníamos mucha brisa y, uh -huh. y tampoco no, no teníamos el agua que esperábamos tener a esta hora. Uh -huh. Pero bueno, al final podemos sacar un reflejo bastante interesante. Bueno, y aquí una foto con dron de, de, de la panorámica para que veáis el lugar. Es, ¡Qué barbaridad! Y digo, es es para, para estar todo un día ahí. Pero bueno, sí, es lo que tiene señor. un viaje... El señor de los anillos. Un viaje de este tipo es lo que tiene. Tienes que, que ajustar un poco el tiempo para, para ir viendo otros sitios. Si solo pudieses llevar, si solamente te pudieses llevar dos objetivos para paisaje, ¿qué dos objetivos te llevarías? Uh, si no tengo que hacer nocturna... Lo tendría claro ahora mismo. 825 y el 40, 40 50, 150 F4. F4. Uh -huh. Clarísimo, pero ya. Creo que no. <laughs> Me han convencido totalmente. Muy bien. Bueno, esto es uh, otro de los lugares que se ha, se ha hecho bastante conocido. Es el cañón. Uh, a ver si el nombre. aquí. Stut La Gil. Es un, un cañón con unas columnas de basalto impresionantes. Aquí ya encontramos a alguna gente. Aquí he tenido que clonar a, a un par que estaban ahí posando. Pero, pero la verdad, en es que no más, no más general, no, no, no tuvimos mucha, mucha afluencia. Bueno, aquí para que veáis foto con sí, dron, la acumulación de nieve subiendo. Esto ya subiendo para el norte. Esto es de Tifos. La acumulación de nieve que empezamos a encontrar. Aquí ya el tiempo se empezó a complicar. Esto es Chelfos, que está justo al lado. Uh -huh. Aquí ya caminar por la nieve era bastante más complicado. Y luego ya llegamos a, a Godafos, que es la cascada que tienes detrás. Porque... En las fotos anteriores me cuesta, me cuesta hacerme a la idea de las dimensiones. De la inmensidad. Sí. Uh, sí, sí es impresionante. Es una de las cascadas con más caudal. No sé cuántos litros o metros cúbicos, no sé cuándo se mide, pero una burrada de, de cantidad de agua. Pero ahí, por ejemplo, en el cauce, de, en el cauce del río, ahí donde está la cascada, Ahí es exacto, de, de la, el ancho de, de orilla a orilla que podemos estar hablando de si, 100, si te fija, 100 metros. Sí, si, sí, si, bueno, si os fijáis a, aquí en esta foto, arriba a la derecha, se ve como un mirador muy pequeñito. Pues ahí, ahí estaba yo con el dron, ahí volándolo. Justo en la esquina de arriba de la derecha. Uh, sí, bien. más o menos. Arriba a la derecha. Está allí pequeñito. Pero es muy, sí, 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 sí. muy, muy, claro, muy grande. Eh, es que, eh, claro, la vista aérea y con este tipo de paisaje es tan espectacular, pero sin una referencia así clara... Eh, claro, sí, sí se complica. Podría, ¿no? po podría ser un metro cuadrado. De este... <risa> sí. <risa> vale. Sí, y bueno, y esta vendría a ser la cascada, la que te comentaba, Godafoss, uh, sin nadie, prácticamente sin nadie. La última vez que fuimos... Era imposible hacer fotos. Tuvimos que esperar a la noche para que todo el mundo se fuera a cenar. Y aquí fue, fue una gozada poder hacer fotos. No, tuvi, no tuvimos el tiempo idóneo, la luz bastante fea. Pero bueno, lo que hablamos es Life ND y, y a sacar fotos sin parar. ¿Vale? Claro, Estoy precisamente ya... en fotografía de paisaje. Claro, sobre lo que tú nos mandas es sobre los elementos. Sí, sí, sí. Aquí uh, nevaba me va un poco, hacía un poco de viento. Uh -huh. Pero bueno, lo que, lo que hablamos, hay que sacar pues, lo mejor que podamos. Sí, no, ¿No? Y, y, de, y de hecho, evidentemente, son fotos distintas que si tienes un día con buena luz y con nubes. Que te, sí. que te que filtre el sol y que sean más dramáticas, etcétera, etcétera. Pero, claro. pero también es verdad que aquí tienes menos contraste y puedes conseguir mucha más detalle de la textura del sí. de paisaje, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Uh -huh. Estas, por ejemplo, son con el Life ND. Aquí los compañeros estaban, estaban haciendo fotos y voy a probar el Life ND a pulso, que no lo había probado. Uh -huh. Y estas son a pulso. Uh, la IFND, sí. como tiene mucho caudal, pues no, no me hacía falta mucho tiempo. Sí, aquí con dos, tres segundos de salud. Sí, 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 sí. Ah. Y, y esta, bueno, esta, esta es a pulso. Uh -huh. Bueno, aquí también, bueno, la típica iglesia. Yo creo que es el país con más iglesias por metro cuadrado en Islandia. Y bueno, aquí tenemos al, al otra de otro de los sitios fetiche que. Bueno, aquí por aquí detrás, aquí tengo otra foto del otro viaje. No detrás sé, de ti, sí. Sí, sí. Y quería tener la misma foto, pero con nieve. No pillamos mucha, pero pero, pero bueno, algo diferente e interesante. Y aquí también, multitud de composiciones. Uh, con fuga de nubes, bueno, aquí ya os digo es un paraíso y lo mismo sin sin gente para poder disfrutar tranquilo. Estuviste en qué fechas, eh, David? Eh, de marzo a abril, eh, del 28 al 8 creo que fue. Uh -huh. 28 de marzo al 8. Claro abril. Que, que tampoco tampoco es invierno, invierno. No. no 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 no. En invierno ya se complica la cosa, ya el tema uh -huh. de, de circular. Uh, Aquí, por ejemplo, estuvimos casi dos días eh, sin poder hacer ni una foto. Condiciones ah, los, de... los días, los días, son días de sauna, ¿no? Son días sí. de sauna y cerveza. No, no. Es que es también lo que hablamos, vamos a disfrutar, a pasarlo bien. Y fuimos, por ejemplo, a unas aguas termales que, que están en el norte. Y estuvimos uh -huh. en, en el agua termal conviviendo una cervecita, que tampoco no, no pasa nada, ¿no? Hay que disfrutar un poquito. No, no, claro que sí, tiene que haber un plan B. De eso sí, 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 Ahora hablaremos también sobre el tema del plan de, B. Porque es la, de las características del B y el C. Y el C que, tiene, que tiene la fotografía de paisaje, no que no mandas, no controlas todo y, sí. y hay, que, hay que tener un plan B. Uh, bueno, aquí otra iglesia. Esta ya no voy a decir el nombre. Os lo he puesto aquí por si alguien se atreve a pronunciarlo. <laughs> uh, y está también con el 40-150. Qué composición, más bonita. Esta iglesia es muy fotogénica. Muy fotogénica. Uh, faros, como veis también. Yo, yo soy un, un enamorado de los faros. Aquí en Mallorca tenemos muy bonitos. Y, y en Islandia es un destino también que tiene unos faros preciosos. Y bueno, aquí pasamos del buen tiempo. Pasamos por una ventisca de nieve eh, espectacular, con cero visibilidad. Y. Y llegamos a, a la zona buena, digamos, la que queríamos sacar auroras. Ajá. Esto es Galactur. -Gal -Gal es un arco de, de piedra muy bonito. Aquí hacía mucho, mucho viento. Y bueno, la IFND, lo mismo, sin filtros, portafiltros, una gozada. Y luego ya empezó el, el festival. Bueno, esta, en principio, esta fue primero, ¿vale? La aurora empieza a verse. Uh, aquí tuvimos dos complicaciones uh, Primero de todo El mal tiempo, mucho viento Mucho frío, nieve Y luego que nos habían puesto un foco Iluminando la La, la, iglesia. la iglesia Pero era imposible hacer fotos que De esto hablaré en el, en el INAI Que luego ya lo comentaremos uh -huh. Pero es como sacar partido a la competición lumínica Sí, en sí, este sí caso, de... En este caso, pues eh, movimos el foco, lo tapamos con una bolsa para dar el toque sutil a la fachada, a la puerta, y poder hacer la foto, porque si no, eh, no, era, no era posible. ¿Vale? Y esto es cuando empieza, aún se veía un poquito del de, de atardecer, de la luz a la izquierda, y luego cuando la aurora ya se dispersa un poquito, ya empiezan a, a verse esas tonalidades uh, magentas de, de que hablábamos antes. Cuando vas entrando en la noche, ¿no? Por sí. de alguna manera. Uh -huh. Sí. Y bueno, y esto fue una aventura muy grande hacer la foto. Yo no, no había hecho una foto en estas condiciones de, de viento, de frío. Y aquí sí que valió la pena um, trabajarse la foto para poder sacarla. Una pregunta, David, sobre el tema de las auroras boreales. Está viendo preguntas en el chat, luego al final, si eso le damos un repasito, a las que se hayan quedado sin contestar. Pero, por ejemplo, este tipo de fotografías, ¿qué tiempo de exposición necesitas para sacar esta fotografía? Bueno, esta, por ejemplo, como o sea, hacía. No, o si sale, la aurora se mueve muy deprisa para, sí. los, que, para los que no. Claro. Uh -huh. si, si os fijáis en esta, uh, tenemos lo que son las columnas por la derecha, bastante marcadas. ¿vale? Esto es un tiempo de 2 de a 4 segundos. No recuerdo recordará bien, pero máximo eran cuatro segundos. Hizo uh, 3.200. Uh -huh. Y intentar capturar ese movimiento que te genera la aurora, ¿vale? Porque si, si marcamos más tiempo de exposición a menos ISO, sale más difuminada, ¿vale? Lo que queremos es eso, poder capturar un poquito el movimiento. Aquí sí, sí que, que es, es importante, pues si tenemos un objetivo con, con buena apertura, subir ISO sin miedo y, y poco tiempo. Y menos tiempo. Sí. ¿Vale? Esta, por ejemplo, aquí ya la aurora ya no la tenía tan marcada, pero hacía mucho viento, así que había que tirar uh, a más ISO, ¿vale? Esta, esta está a 12.800 y 2 uh -huh. segundos, ¿vale? Y a una apertura de f2, ¿vale? Estas esta sí ya, ya las nocturnas ya son con el, con el agua uh -huh. y aquí sí que hay que, que sacar el ISO porque si no con el viento hay, que hacía era hay imposible. Que saca, hay que sacar luz de donde sea. Sí, sí, sí. Y bueno, y la poca, poca luz que tengo es de la luna. Había un poquito de luna y la contaminación lumínica de la, de la zona. Mm. Bueno, aquí tenemos otra noche, ¿vale? Esto es eh, un cráter de un volcán que tiene agua en el interior. Aquí está un poquito congelada. Y, es, curioso, no, los... es curioso, ¿eh? A, a primera vista, eh, para David. Pero según ha aparecido la fotografía, pensé que era como una hora de acción, una especie de, de túnel o de agujero, un puente. Sí, sí, sí. Y Da esa sensación. ¿eh? Sí, es, es un cráter, no es, no es que sí, sea sí. Muy, muy alto. Bueno, de, desde donde estoy yo posando sí que, sí que se ve más, más definido. Pero, pero sí, es, es curioso el lago. Y tiene un color azul, azulado, lo que pasa que con el hierro no se veía tanto. Y es el, el, el Kerit, el, el cráter del Kerit. Ajá. Y bueno, teníamos la luna a la izquierda y aquí la aurora, por ejemplo, no estaba tan definida. Estaba un poquito nublado, un poco sucio el cielo. Y bueno, panorámica de 10 fotos verticales y, y luego trabajar un poquito con, con Photoshop y con Luminar. Y bueno, y esto, esto es lo que, salió, o lo que salió con las nubes, tampoco no, no se podía hacer más. Bueno, y esto, por ejemplo, es uno de los alojamientos que tuvimos. Como me, veis... encanta, me encanta esta combinación de colores. <laughs> como, veis, como veis, nos cuidamos, pillamos buenos alojamientos y los, los irlandeses son un poco horteras, hay que decirlo. Y esta casa tenía un, unos LEDs de color rojo en la fachada. Buscamos la manera de, de desconectarlos para poder hacer la foto. Qué poco bucólico. Y, y aquí, por ejemplo, lo que os comentaba. Uh, subimos más ISO y poco tiempo para, para captar un poquito la, el movimiento de, de la aurora. Sí, el, Ahí... directo, el directo de las termas lo vimos, lo vimos a algunos. Pregunta sí, Joan Antoni: que, ¿era cerveza o era hidromiel? No, no, cerveza, cerveza. Y, y mira que yo no, yo no soy muy cervecero. Uh, tenía el vaso para el postureo, más que nada. ¿eh? ¿Nos poco nos penséis. <laughs> Y bueno, lo que os decía, hay que subir eso y, y, y capturar este movimiento que de otra manera pues saldría más, más difuminado. Ahora, Tito, no te veo, no sé. Perdona, ¿me ves ahora? Ahora, ahora sí. sí. Me había, me había caído, me había salido de la. Sí, sí. Bueno, pasamos a alguna cascada. Esta es una de las más bonitas que, que hay en Islandia. Y no es que esté muy concurrida, y eso que está en una zona bastante turística. Pero como está escondida y hay que caminar un poco, pues los turistas son un poquito baguetes. Uh -huh. y, y no va mucha gente. Es el Cavernufor, Está justo al lado de Skógafoss que Skógafoss sí que es turística a tope. Y aquí, pues fuimos a esta hora porque la luz incide en la cascada y genera el, el arco iris. ¿vale? Siempre hay que buscar la mejor hora para esa luz. Y lo mismo, esto es una panorámica con el 825 para captar todo el interior. Bueno, también lo que tiene el paisaje es eso, ¿no? Que... Te tiene que gustar también un pelín, ¿no? pero la aventura, ¿no? El hecho de, claro. de poder buscar o buscar localizaciones donde. Hay que intentar esforzarse un poquito. A ver, que luego cada uno se adapta a, a sus condiciones físicas. Tampoco no, no hay que pasarse. Sí, que pero, no, con, no. pero consiste un poco también en eso, ¿no? En buscar sí. o fechas adecuadas, localizaciones adecuadas que no haya muchedumbre y tal, que también un poco en función de lo que cada uno vaya buscando, pero claro. en esta fotografía, si es, es, estuviese lleno de gente, pues no sería, evidentemente, no sería lo mismo, ¿no? Para eso, claro. para eso eh, está vendidor, ¿no? Esta, por ejemplo, esta es la, la que os comentaba, es Cogafos ¿vale? Esta también uh -huh. es, es eh, buscando la luz que incida en, en, en la cascada para generar el iris El arco iris ¿Vale? Y todo, y todo lo que es la parte baja de la cascada estaba todo lleno de gente, aquí he tenido que, que clonarlo porque... <laughs> parecía... ah, bueno. Sí, 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 sí. Aquí sí que había, aquí había la gente normal. Eh, el parking estaba lleno y... Bueno, aquí hay que, <laughs> hay que borrar gente. Bueno, si no están muy quietecitos con el filtro ND, ya se quitan solos. Uh, sí, sí, lo que pasa es que como quise meter al compañero para, para hacer la foto un poquito, para darle el punto de atención con la chaqueta roja. Uh, claro, tuve que reducir el tiempo. Pero y con esta luz hace falta y, muchos pasos, sí. hacen falta muchos pasos. Sí, también. Y bueno, y aquí lo que hablábamos de llevar el objetivo sellado, vale. Aquí el 825 me vino de perlas. Aquí acabas mojado, no. Lo siguiente. Sí, eh, David, mira, esto me, me recuerda que eh, hay una pregunta que no está en el chat, pero que sí que nos han adelantado, sí. de OD95, que decía, ¿qué haces para evitar, la, para evitar las gotas de agua en la lente cerca de la cascada? Bueno, uh, Esa... yo lo que hago es, uh, bueno, uh, hago el encuadre, no me preocupo si se moja, uh, y cuando ya lo tengo, limpio la lente, le dejo el paño. El paño, un paño de estos, uh, una... Una, una gamuza. Una gamuza, exacto. Uh -huh. Que sea un poco grande. Y cuando voy a hacer la foto, lo quito y disparo. Vale, esto sería la, la técnica. La ¿vale? técnica. Uh -huh. sí. Aquí, por ejemplo, que hice el posado encima, pues el compañero me disparó la cámara, quitó el paño y disparó. Pero bueno, ese sería... Eh, si vais a Islandia, sí o sí, una gamuza hay que llevarla. <laughs> no, no queda otra. Aquí me vino bien porque... La, la, la Olympus la lavé. A veces va bien un poquito de, 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 de ducha para quitarle la suciedad y en esta cascada es fantástica. Claro, aquí tiene que haber un montón de polvo, uh, polvo digo yo, agua en su ¿no? sí. micropartículas sí. Además, agua en además nos pasó una cosa curiosa eh, luego por, por la noche, cuando nos fuimos de nocturnas eh, cogí el trípode movía la rótula Uf, qué dura que va la rótula. Se había congelado el interior. El interior tenía agua de la rótula y se habían congelado un poco. Tuvimos que empezar a moverla para, para que, que el hielo se, se quitara. Vaya, pero el, el agua en el interior de la rótula. En la rótula. Se había filtrado un poquillo. Ah, y que se había filtrado un poquito, vale, vale, vale. Sí, vale. Sí, sí, sí. Y nos pasaba todo. Sí, uy, qué raro. No, arena no puede ser. Así que tiene que ser. <laughs> Vale, aquí tenemos otra iglesia que no diré el nombre, como veis. Yo os he apuntado los nombres por si luego queréis... Estás eh, perezoso hoy, eh, David. Esta, eh, no quiero hacer el ridículo. No, 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 ni lo intentes, no, no, no. Pero bueno, lo tenéis apuntado por si luego queréis apuntar e ir a Islandia, sabréis dónde, dónde está el sitio. Esta fue, por ejemplo, esta es un plan B, ¿vale? El plan A, el plan a estaba nublado y buscamos un plan B. Buscando por, por el mapa de localizaciones que, que tengo y eh, estaba esta iglesia que parecía que estaba un poquito despejado, y efectivamente pudimos sacar un poquito de aurora. Uh -huh. Y tenía lo que es la iglesia y, y el lago está aquí al lado. Y pudimos hacer este el plan B, el plan B que, que, para sacar la noche con Auroras. De todas estas fotografías, David, ¿cuántas van planificadas desde aquí? Me refiero a, a planificadas de me pongo aquí, o sea, planet, aplicación. No. No, ¿no? Ese única... tipo de viajes no, ¿no? Las únicas a lo mejor serían las de la cascada para conseguir el arcoíris. iris. Sí, uh -huh. que tenemos pues una hora, o por ejemplo la de Diamond Beach, la de los hielos, sabemos sí. que a una hora es mejor que a otra. ¿Vale? Y si intentamos, pues eso, buscar la mejor luz. Que es complicado porque las distancias, como os he comentado, son muy largas. Pero sí que hay alguna que. que que buscas esas condiciones que te puedan favorecer. Claro, sí, porque yo me imagino que además en este tipo de fotografías, en este, en este tipo de paisaje, donde tampoco, claro, no estoy viendo muchas fotografías donde los astros, digamos, sean protagonistas, como en otro tipo de fotografías nocturnas que tú haces, donde o bien el sol o bien la luna son, son protagonistas. Sí. Aquí no, no es Aquí, el caso ejemplo, y la planificación es... quizá no es tan, de, no es tan crítica. ¿no? Aquí es verdad que tenía alguna planificación con Vía Láctea, porque ya, ya coincidía que, que empezaba la, uh -huh. la temporada, pero por las nubes, pues no, no se pudo. Llevar a cabo. Pero claro, sí, dije... luego, luego hablaremos del eclipse lunar. <risa> <risa> y bueno, y ya está. Esta sería la, la última foto. Ah, vale, la perfecto. Pequeña, sí, la pequeña selección, porque aún tengo fotos para, para una buena temporada. Vale. Tienes manera de. de porque una de las preguntas que, que, que nos hacían era eso de lo de plan A o plan B, ¿no? Porque en el mundo de, de la fotografía de paisaje tú vas con unas intenciones. Y, y hombre, y si es una localización que te pilla más o menos cerca o que te puedes desplazar con cierta facilidad, pues bueno, pues vas hoy, resulta que el sol la que lo quería aquí o la luna la quería allá, pero sale en nubes, no sale la foto, pues bueno, pues me espero al próximo ciclo lunar o me espero a mañana para el sol y tal y cual te sí. vas a Islandia. Eh, o, o bueno, tienes un plan B, ¿no? Como la foto del eclipse lunar, que el sol sale todos los días, la luna sale y se pone todos los días, pero no todos los días hay un eclipse, con lo Exacto. cual... Entonces, claro, el plan B eh, es muy importante, ¿no? Y sí, bueno. me, me gustaría, no sé si puedes compartir con nosotros sí, espera, la, de compartir. La, la del eclipse lunar, porque tú ibas con una idea y dices, claro, pero las nubes eh, se convirtieron en protagonistas y lo que claro. tú pensabas hacer a lo que hiciste al final, pues no, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, ahora, ahora os comparto. Bueno. Lo digo, lo digo más, más que nada porque me, eh, quiero poner en valor lo importante y también a colación sí. de una pregunta que tengo personal para ti, ¿eh? pero eh, lo importante que es, eh, desde mi punto de vista, disfrutar también del proceso, disfrutar de la experiencia, disfrutar de la aventura, ir con una idea, pero no obsesionar, sí que nunca claro. sea una frustración el no conseguirlo, sino que eh, todos esos condicionantes que nos impiden hacer la fotografía que teníamos en mente, el llevar un plan B o un plan C en función de lo que sea, eh, en función de las condiciones, que no nos impida disfrutar del momento, que no nos impida traernos fotos y que no nos impida luego tener fotos de recuerdo de aquel momento que, bueno, no era claro. el plan A, pero era el plan B, ¿no? Yo creo sí. que ahí está el gran secreto de la fotografía, ¿no? Vale, he compartido la pantalla. No sé ah, si sí, per perdóname, sí, sí bueno, os pongo en escena por los que, los, los que no habéis visto la foto, ¿vale? Esto era el eclipse de luna que tuvimos la semana pasada bueno, esto, intentó ser el eclipse de luna uh -huh. esto era el plan B, ¿vale? O es, es una secuencia de salida de luna a las 9 de la, de la noche empezó a salir con una apuesta que era a las 6 ¿vale? Yo aquí lo que quería era capturar toda la salida y la apuesta ¿Vale? El, el eclipse empezó la, la la secuencia del eclipse a las 3 de la mañana uh -huh. y la idea era intentar capturarlo pero bueno las nubes ya había una previsión mala y este era el plan b ¿vale? fui uh, bueno os, os comento eso es una composición vale no es como sale la foto es una. una claro, esto son varias fotos apiladas. Sí, es una foto, una panorámica del paisaje. ¿vale? Esto es la, la colonia de San Jordi, aquí en Mallorca. Uh -huh. Y uh, las fotos de la luna son con el 100-400, ¿vale? Es ir sí. haciendo fotos de, de toda la secuencia de lunas. Algunas salieron con nubes y otras no. Vale. Os comparto la planificación. ¿Vale? Esto era el plana, ¿vale? El plana era. Sacar en este mismo faro, pero desde más distancia, sacar el, el eclipse con el 100-400 con el faro. Vale la secuencia con las lunas que coincidía. ¿Eh? Perdóname la pregunta. O sea, coincidía que en ese eh, momento, tanto. en ese día, a esa hora y con esa, en esa localización coincidía el faro con el eclipse detrás. Exacto. Eh, hubiese, hubiese conseguido lo que es la, igle la iglesia. La, la luna eh, roja. Justo detrás del faro. Que es lo que veíamos antes en la puesta, casi en la apuesta, ¿no? Exacto. Eh, Pero bueno, yo cuando ya salí, vale tenemos una, una casa ahí de mis padres justo al lado y ya vi las nubes y digo, muy complicado. Y decidí hacer la salida de luna de las 9 hasta las 11. Vale, aquí tenéis lo que es la planificación. No sé si se verá, a lo mejor, bueno, le daré un poquito de zoom. Vale. Uh -huh. La luna salía sobre las 9, hice hasta las 11, ¿vale? a las 11 me fui a acostar un ratillo y volví a las 3 para iniciar el, todo el proceso del eclipse, de hasta, hasta el amanecer. ¿Vale? Y luego la, la composición de, de las fotos que os he enseñado. ¿Vale? Este sería el resultado, ahora lo pongo otra vez. ¿Vale? Y este sería el, el resultado, ¿Vale? la salida de luna. Hasta las 11 y luego ya todo el inicio de, de lo que se dejó ver. Pero bueno, lo que hablamos al final es tener el recuerdo. Claro, y... y tienes una fotografía preciosa de todo el recorrido de la luna, con la salida, con la entrada. Es decir, que, que de ese día no te fuiste con las manos vacías, porque si Exacto. solo tienes el plan A, tienes montado tu 100-400 para hacer la foto con el faro y en ese momento crítico se te plantan la delante, las nubes delante, pues no hay foto. ¿no? Eh... Bueno, es lo que te comentaba: había el plan A, que era la foto grande con la luna, el plan B, este, y el plan C, era irme a desayunar una ensaimada. Pero bueno, o sea, cuando, me fui, sí. cuando me fui a casa, aún estaba cerrado el, el, el bar. Pero bueno, la ensaimada siempre puede, o sea, se puede hacer sí, plan B y sí. plan C. O sea, sí, 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 se siempre, siempre está, siempre está disponible. Sí, sí, sí. Muy bien, pues, David, si te parece, podemos hacer una cosa y es un repaso de, la, de las preguntas que han quedado pendientes. Sí, claro. Llevamos una hora y cuarto más o menos, creo que, están, que está bien. Eh, está bastante animadillo el asunto. Mira, vamos a ver que hay por aquí como media docena de preguntillas. ¿Vale? Mm, vale, de hecho, incluso algunas ya están respondidas. Eh, a ver, por aquí pregunta. Ciria, pregunta 2. ¿Cuánta es la mínima velocidad con la que se puede disparar si se utiliza el Live ND utilizando el ND al máximo? Uh, el mínimo de tiempo. O sea, con un ND entiendo que se refiere a un ND 64. Bueno, a ver, el mínimo de tiempo es el que te dé la luz uh, que tengas en la escena. Claro, sí. esto yo no sé. No sé claro, se refiere a la mínima velocidad, en la velocidad más rápida, es decir, un ocho milavos de segundo, ¿quieres decir? Sí. sí, sí Debe ¿no? ser eso, ¿no? Sí, sí. sí, sí pero bueno, bueno, depende. No, creo que no, no tiene ningún límite. No, el límite de la, lo que tiene. Sí, o sea, sí, sí, el sí. límite lo tiene, la velocidad de obturación nominal que tiene la propia cámara. Es sí, decir, ya está, cuando no obturación, tiene. una obturación mecánica. Bueno, pues de, en cualquier caso, claro, yo no sé si tiene mucho sentido utilizar filtros. En EDS si y lo que buscamos es tiempo de respuesta. Claro, es si velocidad. Largo, ¿no? sí. claro. eh, Joan Antoni pregunta por aquí. Ah, no, perdona, Joan Antoni estaba contestando a Ventanilla. Y por aquí, a ver. Javier Nade. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javier pregunta: No sé si usas el disparador o si es así. ¿Qué opinas del nuevo disparador inalámbrico de OM System? Claro, yo no sé si habrás tenido tu ocasión de probarlo o no, ¿verdad? No, no, no lo he podido probar. Uh, disparador. Uh, en este viaje lo he llevado, pero lo he usado muy poco porque ahora con la nueva OM1 tenemos un, un retardo de tiempo que antes no tenía en la M1 más 2. Y simplemente toca la pantalla, dos segundos de retardo y ya está. Y de esta manera no tienes que llevar el cable y. Yo creo que, claro. que es mucho más cómodo. La yo, eso es en... qué pasa, que yo, yo lo, lo tengo aquí y voy, voy a explicarnos solamente lo de lo del inalámbrico y no inalámbrico claro. porque la OM1 es compatible con este con este nuevo a ver si no sé si lo veis aquí eso es, sí. este es. Y, y lo que tiene es eh, es, es por Bluetooth entonces eh, claro no hace falta ningún cable y nada, podemos nada, disparar nada. tanto fotografía como vídeo como ráfagas como bloquear incluso para los time lapse para los perdón para los eh, lifetime etcétera etcétera pero también eh, lleva una pila de botón eh, una 2032, pero también, no sé si veis aquí, tiene el Jack. Un cable. Aquí. Exacto, es que quiero que le incida la luz para que lo veáis. Y con, el, con el, eh, el disparador también viene un cable. Porque la OM1 también se puede disparar por cable, tiene el jack, pero en el caso de la M1 Mar3, la M1 Mar2, la M1X, las cámaras que llevan. Disparado por cable, este disparador valdría para las dos, valdría tanto inalámbrico como, como por genial, cable. Genial, y esa es la Y tiene un alcance de, bueno, es por Bluetooth, pues 5 o 6 metros y sin ningún tipo de problema. Genial. Lo, lo que también he usado bastante es con el móvil, que la, la aplicación se ha actualizado y funciona de lujo con la M1. Uh -huh. También el disparador de, del móvil, también muy bien, muy bien. Uh -huh. Hay una curiosidad en, con este disparador y es que es tan estanco como la cámara. En, en modo inalámbrico, Pero cuando le pones el, el, el cable, no es que pierda la estanqueidad, pero es menos estanco. Pero sin cable, de manera inalámbrica, es IP57, IP igual que la OM1. Genial. Genial. Para polvos, salpicaduras, congelación, todo ese tipo de cosas. Está muy bien, muy bien. Eh, mira, una pregunta que nos hace, eh, aunque no tenga mucho que ver con el Juan Marroquín, es ¿hay restricciones para volar drones allí? ¿Ya uh, aquí? A ver, hay, hay alguna zona que sí que hay cartel, cartel de prohibido volar, pero bueno, es más por cuando hay, hay muchas aglomeraciones, que claro, si todo el mundo se pone a volar un dron, eh, es, es muy peligroso. Claro. Nosotros, como estábamos solos en sitios, pues la verdad que cero problemas. Uh -huh. El único problema era el viento, ¿vale? Yo, yo estuve a punto de estrellarlo porque empecé, oh, por <laughs> empezó, empezó a soplar el viento y, y lo tuve que aterrizar así como pude. Te empezó a hacer extraños. Sí, Sergio, sí, sí, sí. Sergio, Sergio Fazzini dice, ¿qué mejor época es para ir contando que, puedes, que puedas hacer fotos de, de auroras? De pues uh, septiembre-octubre. Estadísticamente es la mejor época uh -huh. y también a nivel de climatología también es, es, es buena época. Eh, aquí hay una pregunta que no sé si termino de entenderla con el filtro ND, con el, bueno, con el Live ND. Cuando pongo Live ND 64, tengo que subir F porque no puedo bajar tiempo por sobreexposición. ¿Estoy haciendo algo mal o uh, es así? Es así. Eh, claro, pasa. Hay, o sea, que, es, eh, hay que cerrar de las distancias, la claro, claro. Al fin y al cabo no deja de ser luz. Al final no, es, luz. es luz, luz. Claro. David, es que te interrumpo, perdona. No. La luz al final es, es lo que lo que manda. Claro, entonces, si con el ND64 eh, estás trabajando con un F muy abierto, con un 2.8, un F4, y te sale sobreexpuesta, tendrás que cerrar el diafragma, claro, a plena luz del día o con mucha luz, con mucho sol, etcétera, pues es posible que te pueda ocurrir, eh, claro. sobre todo si quieres un tiempo de exposición más largo. Eh, y la otra opción que tienes es incorporarle filtros ND que se suman al live ND de la cámara. Aquí sí. tienes seis pasos, pero le podrías poner otros ah. filtros de hasta diez pasos, con lo cual tendrías 16 pasos si no quieres eh, eh, cerrar el diafragma. Más o menos esa es la, esa es la jugada. Eh, Joan Antoni pregunta. Eh, ay, perdona, el nuevo mando. no, no, no era esta, pero aprovecho. El nuevo mando es compatible también con la M1X por Bluetooth o solo por cable. No, no, no. Por Bluetooth solo es compatible, Juan Antonio, con la OM1. Con las demás es por cable, tiene que ser por cable. Era lo que me había saltado, era la pregunta de Miguel Ángel Peña. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Miguel Ángel desde Tenerife. ¿Cómo resuelves la condensación con las diferencias de temperaturas exteriores uh, e exteriores? Sí, es bastante complicado con este frío. Pero los, lo ideal es, um, por ejemplo, si estamos en el coche, no tener la, la calefacción muy alta. La calefacción muy alta, claro. Sí. Y, y yo qué sé, por ejemplo, si llegamos al alojamiento, pues no sacar la cámara enseguida con la calefacción a tope para evitar eso que se condense. Yo con el, con el 825 me pasó un día. Bueno, el primer día. Luego ya, ya uh -huh. vi que el problema y digo, no, ya, ya sé que, que he fallado. Pero eso, evitar que el cambio sea brusco de temperatura, ¿vale? Que se vaya aclimatando el equipo. Que se vayan aclimatando, eso es. Eh, una pregunta por aquí, más de uno, Pepe Campos. ¿Puedes especificar el disparador? El disparador es RM-WR1. No sé si sois capaces de verlo. Vaya, ah. verás, voy a hacer una cosa mejor. Yo ahora, ahora te voy a hacer una pregunta disparador, ahora que me ha, me ha llamado a la curiosidad. ¿Tiene, ¿Tiene interruptor para apagarlo? RMVR1. Ese es. ¿Sí? Sí. Sí, señor. Mira, te lo voy a enseñar aquí. Eso para, porque para que no se gaste la pila. Eso es. A ver si, a ver si me quiere enfocar. Ahí está. Y la ves, tiene, tiene, tiene varias posiciones. Entonces tiene la posición. Verás, es que A ver si yo soy capaz de accionarlo Contigo. Yo sí, si, si quieres. Ahora, ahora, mismo este. está, ahora mismo está en apagado, ¿vale? Tiene posición vale. de apagado. A ver, ahí. Tiene sí. posición de apagado, posición de foto, posición de vídeo y tiene posición luego forzando más a la derecha sí. para lo que es el, el emparejamiento Bluetooth. O sea, tiene, tiene cuatro, cuatro posiciones. Mira, un, una sugerencia, si la quieres apuntar. Que sí, vaya con, con batería y se cargue por USB. Ah, bueno. <laughs> si, es, es sí, pilas de botón, es una 20-32. Porque las pilas siempre, cuando las necesitas, uh -huh. se te acaban y. ¡Ay, no tengo pilas! Sí, pero por ejemplo, para según qué cosas, y esto es una opinión también muy personal, sí, no, no, no. para según qué cosas, como son pilas muy estándar, el llevar una no, pila no. de estas de botón siempre sí, sí, sí. en el compartimentito y tal, eh, son pilas sí, sí. muy. y las compras en cualquier sitio, ¿sabes? En cambio, si llevas batería, tienes que cargar y te pilla no. por ahí en una localización. No. Hablando de, de batería, uh, que no ha salido la pregunta uh, en tema de climas extremos, o extremos, tampoco es, no uh -huh. nos pasemos, pero bueno, a ver cómo se comportaba la OM1. La uh, os digo que solo la he cargado tres veces durante el viaje. Fíjate. Tres veces. Y, y yo que me preocupaba porque la segunda batería no, no, me, no me llegaba y no la he usado para nada. Y a, y a nivel de estabilización, el estabilizador eh, con mucho viento, lo activabas o no? Uh, lo, he lo he activado un, de... un día que, que vimos ballenas, lo activé, uh -huh. mucho viento y genial, la verdad. Claro, pero yo me, me imagino que Fernando a lo que se refiere es con viento, con ah, la vale. en, en el trípode. En el trípode. Uh, claro. Bueno, no. con el 825 sí. Para nocturna no, pero con el 825 de, foto de día sí que lo tenía activado. Para quitar eh, un poquito la, la vibración que me pudiera me producir el, producir el, el viento. El viento. Ajá. Sí. Eh, Rafa Berlanga está por aquí también. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. Hola, Rafa. Sí, dice, ya me gustaría a mí tener, tenerme que pelear con la condensación. <risa> <risa> eh, no te pienses. Eh, cuando algún compañero sacó el objetivo todo empañado... A ver, ellos no, ellos no usan Olympus, también tienen más problemas, pero... Pero, bueno, uh, lo pasaron mal, ¿eh? Bueno, no nos vamos a venir tampoco muy arriba. <risa> <risa> Luego nos llaman a busones. Eh, tengo alguna pregunta clave para ti, eh, David. ¿Qué utilidades de computación en cámara usas con más frecuencia? ¿Alguna con la que disfrutes especialmente? Se refieren a... Nosotros tenemos Lifetime, tenemos Live Composite, tenemos Live ND, tenemos filtro de alta resolución, etcétera. Bueno, más que la favorita, ¿cuál es con la que tú, eh, la que tú utilizas con más frecuencia? Porque para tu tipo de fotografía pues te resulta sí. más, más habitual. Ver, yo la que más uso, o la que más he usado a, a lo largo de, de estos años, es Light Composite. Light Composite. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en Islandia, que bueno, ya, ya creo que ya lo he dicho muchas veces, el eh, IFND eh, lo, lo, lo he gozado. Lo he gozado. Va, vaya herramienta buenísima. Claro, para tu tipo de fotografía, evidentemente, claro, Islandia es una temática, pero luego tú también eres muy de light paint y muy de nocturnas, muy de astros, muy de. Muy de... Bueno, y, y que tampoco no lo he usado en el viaje, pero el, el enfoque a las estrellas con el con esta OM1 funciona también genial con el 100-400. Y sí. el otro día lo probé con el 45-18. Sí. Que sin esta opción es verdad que es muy complicado con este objetivo enfocar a, a las estrellas porque es muy, muy fino el enfoque. Uh -huh. Y fue ponerlo y enseguida enfocar. Muy sí, bien, sí. muy bien. Sí, con la M1 más 3 y con la M1, el enfoque a las estrellas se ha, se ha, se ha facilitado mucho. Sí, sí, sí. Una, una pregunta con truco. Eh, eh, con truco me refiero a que yo la veo con truco, pero no sé si lo has probado, pero la fotografía que tú haces, ¿la podrías hacer con un buen móvil y obtener resultados similares? Pues... Uh, hace... Teniendo en cuenta los accesorios que usas, todo este tipo de sí. cosas. Sí. Hace cosa de medio año me he cambiado a un iPhone 13 Pro. Sí. Y bueno, para, para el tema de, de, de generar contenidos, la verdad que es, que es muy buena herramienta. Y me ha sorprendido porque usa herramientas como el, el Live Composite o el Live ND. Uh -huh. Tiene una herramienta que tú haces una foto con una opción y te, y te genera el agua sedosa, por ejemplo, de una foto. Y me, sinceramente me ha sorprendido muchísimo. Vale, pero yo ahora voy a la, al final de la pregunta. Obtener resultados similares, quiero decir. A nivel de efectos, sí, pero a nivel de calidad de imagen, a nivel de, uh... de, de, de todo ese tipo de cosas, de detalle, de nitidez. No, no, por eso, por fijo que es, que es una pregunta que tiene sí. un poco de truco, ¿no? Porque... En foto, en foto, yo creo que, que en, si la ves en el móvil, sí. ¿Vale? Claro, Luego la pasas claro, en el claro, ordenador claro. y ya. En vídeo, al menos este iPhone saca uh -huh. muy buena calidad. Bueno, el vídeo que, el vídeo que he puesto está grabado con el iPhone, con viento uh -huh. con una mano ahí de cualquier manera. Y la calidad es muy buena, muy buena en vídeo. Uh -huh. En foto es verdad que cuando la ves en el ordenador, pues dices, bueno, vale, no, está bien, pero no es lo mismo que, que con la cámara. Vale, bueno, pues ya ha tenido el iPhone su momento de gloria. Eh, ¿Cuál es tu focal suico favorita? Ay, antes, bueno. antes decíamos dos, ahora. Bueno, una, a... di una. A ver, el 825. Me ha gustado muchísimo, muchísimo y espero poder incorporarlo pronto. Pero bueno, yo sí. añadiría una que no es Zoico, que es OM System, ¿eh? el 40-150. Sí. Uh, también me ha gustado mucho. Y creo que para kit de viaje, sí. Y luego, como tú sabrás, que soy un poco lunático, el 100-400. Es que depende de la situación. Sí, sí, sí. No, pero, pero, cosas. Pero, 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 pero claro, estamos hablando de que nos dan a elegir uno, David. Sí, pues el 825. Uh -huh. Yo estoy muy cerca de tu opinión también. <laughs> ¿Qué? Que, lo que pasa es que yo no soy tan de la fotografía como que tú haces. Quiero decir, la hago o la intento hacer, pero pues yo toco otros palos. Entonces yo ahí tendría el corazón un poco más partido. Uh, me ha encantado, ya os lo digo así, claro. ¿no? Uh -huh. Pues. Pues, 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 pues... pues. Mira, isla, la última es un pequeño repaso. No sé si hay más preguntas por aquí. Creo que hay un par de ellas más. Pero, ¿con qué equipo te iniciaste y cuál es tu equipo en el sistema actual? Eh... Bueno, uh, de Olympus. El primer Olympus. Sí. Pues una EPL5. Empecé con vale. la EPL5. Uh -huh. uh, uh, fue mi primera Olympus porque um, el equipo anterior que tenía me empezaba a sentir curiosidad por, por la noche y, y no, no, no sacaba buen rendimiento. Me pasé uh -huh. a la EPRE5, el presupuesto no, no era muy alto y, uh -huh. y empecé con esa. Y uf, desde el primer día, impresionante. Luego ya empecé con la, bueno, pasé a la M10, M5 más 2, M1 más 2 y ahora la, la M1. Pues mira, tenemos por aquí un par de preguntas ya para terminar, porque son. Llevamos hora y media y tampoco queremos alargarlo mucho más, pero no quiero dejar sin contestar por un lado a. Eso me pregunta a mí, pero también me puedes ayudar tú, eh, Pedro Cubillas. Me gustaría saber si el 100-400, si no le hubieran puesto el estabilizador, si sería más nítido, lo digo, pues si no sincroniza. Y no, no tiene nada que ver. O sea, la nitidez con la capacidad de sincronización de la estabilización no tiene nada que ver. Eh, el objetivo sería igual, igual de nítido que lo es ahora. Lo único que, ten, que, que el estabilizador, si no tuviese la estabilización, si el objetivo, perdón, no tuviese la estabilización en el objetivo, no sumaría la estabilización de la cámara, que no se ha sincronizado con la cámara, no quiere decir que no sume fuerzas con la cámara. Es, son cosas, son cosas distintas. Claro. No sería, no sería más nítido. No, Sería tan, el, tan nítido como lo ves ahora que lo es. El hecho. tema pues, es luego, pues, si lo tenemos en en mano, pues saber aguantar el, el pero lo que, de... si fuera sincronizado, lo que sí que seguramente tendrías más pasos de estabilización más posibilidades como con el 150-400 que el 150-400 a, a 400, a mismas condiciones de disparo y misma velocidad, el 450-400 va a estabilizar mejor sincronizando con la cámara que el 100-400 a 400 milímetros porque no es sincronizado, pero no va a ni a mejorar ni a empeorar la calidad de la nitidez de la fotografía eh, por la sincronización de, de la estabilización. No sé si te he contestado o al final te he liado más. Eh, esta sí que es una pregunta que para los dos yo creo. Tengo una OMD, Francisco Pérez tiene una OMD, una 5 más 2, igual que tú, que con el 1250, que el 1250 el electrónico que teníamos, que venía con la cámara. Y me gustaría comprar un objetivo para nocturnas. ¿Cuál sería mejor, el 12, 40 28 o el 12F2? A ver, el 1240 es más versátil porque tenemos este zoom de, que nos permite, pues hacer diferentes encuadres o, o composiciones, pero si solo queremos tirar con el A12, por ejemplo, el F2 sería mejor. Tenemos este pasito de, de luz Muy más bien. que nos aporta el diafragma. Y es más pequeño. Sí, pues eso sí, es, es una gozada. Pero el 1240 es un gran objetivo para tornar. Yo lo he usado mucho tiempo. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien, pues David, no tenemos más preguntas por aquí. Lo que tenemos es todavía cerca, somos cerca de un centenar en la sala. Eh, llevamos una horita y media y, y la verdad es que yo lo he disfrutado mucho, me ha encantado. Y de hecho Islandia es uno de los destinos que tengo marcados con una cruz, espero no tardar mucho. Ya tengo compañero de viaje, dos compañeros de viaje, uno eres tú, no digo uno eres tú y el otro es Sergio Marcos. Ah, vale, vale. Y, y alguno más. Y, y, tengo, y, te, y tengo también un sí, me iría encantado con un montón de gente. Yo, yo creo que sería Pero, fácil sí. llenar todo un avión. Creo que sería fácil. <laughs> Mira, Rubén Gabriel te vamos a poner falta, Rubén. Llega tarde. Acaba Hola de Rubén. <laughs> Y, y nada, David, yo te quiero agradecer el, el rato que nos has hecho pasar, que hayas compartido con nosotros Lacer. una vez más todo esto. Y antes de despedirte, y para todos recordaros que es 3, 4 y 5 de junio, si no, me... no miento. 3, 4 y 5 de junio nos vamos a Iconoja. Y eh, la semana del 24 20... al 26. Del 24 al 26 de junio se celebra la décima edición de INITE. El Congreso por Excelencia de Fotografía Nocturna y Light Painting que se celebra aquí en España, que organiza Mario Rubio y la Academia de Fotógrafos, de la que tú eres además profesor, y sí. ¿eh? además eres profesor de la Academia sí. de Fotógrafos. Y tú allí, en el Night, eh, patrocinado por OMS System, darás System, vas a dar una conferencia presencial sí. sobre cómo aprovechar la contaminación lumínica Ahí. en la fotografía nocturna. ¿Lo he dicho Ahí. bien? Sí, sacar partido a <laughs> la contaminación lumínica. A veces. Eso que es. es imposible evitarla, pues hay que intentar uh -huh. uh, tal. Y también el sábado, después de la ponencia, un pequeño taller. Un tallercito, eso sí. es. Para todos aquellos que, bueno, se, se, esto es en Madrid, que no lo he dicho, es en la localidad de Torrejón de la Doz, en, cerca del Parque Europa, ¿no? Y, y aparte de que eh, tenemos allí a David Maimó, también patrocinaremos y sponsorizamos una, un taller y una ponencia de Frodo Álvarez, de, de Light Painting. Y aparte de todo esto, si os interesa y os gusta la fotografía nocturna, el paisaje nocturno, la astrofotografía, el light painting en el paisaje o no, con figuras o no humanas. Eh, os, os, os aconsejo y os sugiero que, si os podéis acercar, que os acerquéis, porque hay un cartel impresionante de ponentes y hay un cartel impresionante de fotógrafos y de artistas que hablarán de todo esto y de fotografía y de edición y de postproducción y de optimización y de color, etcétera, etcétera. Es una eh, oportunidad única al año para sacar, hacer un máster de, de, estas, de estas disciplinas. Sí, sí. Pues, David, oye, un placer muy grande. Muchísimas gracias por todo. Un placer es eh, mío. No te vayas muy lejos, nos vemos por aquí ahora en un momentito y me voy a terminar de, de despedirme de nuestra audiencia y un abrazo muy grande. No sé, te dejo, el, el escenario es tuyo, como dice aquel, para que te despidas. Pues nada, eh, ha sido un placer, como siempre, eh, un abrazo a todos y cualquier cosa, me buscáis por redes sociales y estaré encantado de de contestaros y, bueno, nos vemos a la próxima. Muchas fotos. Un abrazo, David. Ahora te veo. Un abrazo. Gracias, Tara. Y, bueno, pues nada, familia, yo por mi parte también me quería despedir, no sin antes recordaros lo que acabamos de comentar del Inite, para los que seáis de Madrid o de la zona, o os queráis acercar a Madrid. Luego también la semana que viene estaremos en Noja, en la localidad de Noja, otro enclave fantástico también para disfrutar de... Del Cantábrico, disfrutar de aquella tierra y disfrutar de tres días de, de feria, congreso, ponencias y salidas fotográficas. En concreto, nosotros estaremos con Javier Camacho, otro de nuestros colaboradores, un embajador que todos vosotros conocéis más que de sobra, me imagino. Eh, un hombre de alta montaña, un hombre con unas fotografías espectaculares, un hombre con un discurso muy, muy, muy inspirador. Y él, eh, Javier Camacho, va a hacer una eh, ponencia, va a hacer una presentación de Chomolunga, que es Everest. De, su, de su, su vida al Everest con fotografías impresionantes. Y el sábado por la mañana, esto será el sábado por la tarde, pero antes por la mañana haremos una salida para todos aquellos que queráis, que os queráis acercar. Haremos una salida a fotografiar eh, por la mañana de 9 a 11, donde tendremos eh, equipos, donde tendréis ocasión de probar equipos nuevos, de probar objetivos, probar cámaras, de probar material. Y estaremos encantados de ponerlos a, a vuestra disposición. Y por último, y para que quede bien claro, eh, eh, la promoción que tenemos en marcha, que al principio me hice un poquito, un poquito de lío con las, con las fechas, pero hay una promoción ahora mismo de reembolso en ópticas angulares, precisamente. Las más adecuadas para hacer este tipo de fotografía de paisaje, etcétera, de 200 euros con el 714 o de 100 euros en objetivos como el 918, el 17mm 1.8 eh, o el 12mm F2, que es este que comentábamos en el último momento con, con David, si el 1240 o el 12mm. 12 Así es que yo, por mi parte. Nada más, eh, la semana que viene no haremos este directo porque precisamente eh, tenemos que desplazarnos a Noja y tenemos que desplazar muchas cosas y no, y no nos podemos repartir el don de la ubicuidad todavía no lo tenemos, pero eh, nos, veremos, nos veremos pronto después de después de Conoja y, y un placer, un, muchísimas gracias, cuidaros mucho y nos vemos, nos vemos pronto. Cuidaos, chao.